Bienvenidos al segmento de Farándula. Soy Jocabet Solís. En nuestro segmento de Farándula tendremos todo lo que pasó, lo que aconteció, lo que ocurrió en el show American Idol Buscando una Estrella. Muchos jóvenes de diferente estado de esta nación intentando calificar, ingresar, audicionar en American Idol. Muchas fueron las desilusiones, pero algunos intentan cumplir uno de sus sueños. Show que tuvo su sede en los Estados Unidos. En su cuarta temporada, más de 36 episodios, todos los fines de semana muchos estaban pendientes de lo que pasaba o lo que acontecía con aquel candidato preferido. Y lo más relevante que queremos resaltar en nuestra farándula es que 8 de los 10 finalistas de esta cuarta temporada eran cristianos, jóvenes que nunca negaron su fe. Veamos la participación de estos jóvenes en American Idol. Still a light that shines on me, shines.
a small town, and when the rain will fall down, I just stare out my window, dreaming of what could be. And if I'd end up happy, I would pray. Trying hard to reach out, but when I try to speak out, felt like no one could hear me. Wanted to belong here, but something felt so wrong here. So I pray I could break away. I would spread my wings and I would learn how to fly. I'll do what it takes till I touch the sky. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Ver la participación de estos 8 jóvenes y aún más la participación de Andy Miller cuando interpretaba algunos temas originales de algunos intérpretes cristianos y temas originales por ella misma como Set Me Free, y la participación también de David Vélez cuando interpretaba temas originales del compositor y intérprete Israel Hobson, temas como Power of One. Y de igual manera también apreciábamos la presencia de Candy Glover, la ganadora de la cuarta temporada de este año 2013. Y de esta manera los chicos nos muestran de que no solamente en la iglesia es un lugar para alabar y glorificar y pasar tiempo con nuestro Señor, sino que en nuestro diario vivir y en el entorno que vivamos. Y recuerda que Dios nos ha equipado con grandes habilidades, talentos y dones para su obra. Y solamente queda de ti pulirlo y estar atento a las pequeñas y grandes oportunidades. Bueno amigo, espero que le haya gustado el segmento de Farándula. Soy Joca Betzoli, hasta la próxima.